Dentro de las funciones de la Dirección de Información, el fomentar nuestras actividades a los diferentes medios de comunicación es importante. Este último fin de semana, la prensa en general fue invitada a nuestra base aérea en Vítor, Arequipa. El motivo, la demostración de los efectivos de la Escuela de Comandos, que no solo están listos para actuar en tiempo de guerra, en tiempo de paz son necesarios. Más aún, cuando una catástrofe como el fenómeno del Niño se aproxima y requiere ayuda de nuestros comandos, que en estos meses han tenido un entrenamiento conjunto con las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se inician entonces las actividades, los medios de comunicación están reunidos aquí en la Escuela de Comandos. El comandante general del ala aérea número 3 nos cuenta más de cómo se prepara la región sur para eventos de desastres naturales. Bueno, nosotros para lo que es el fenómeno del Niño ya tenemos unos planes ya hechos, planes de contingencia que están estructurados no solo los institutos armados, sino con Defensa Civil, con el gobierno regional, con los gobiernos locales, con el Ministerio de Salud. Entonces ya inclusive hemos tenido muchas reuniones en el Comité Regional de Emergencia, que lo lidera la gobernadora regional, y también hemos hecho simulaciones en caso se presenten, ya sean lluvias, y se aíslen pueblos y se necesite la ayuda sobre todo por los medios aéreos que son rápidos para poder ayudar. Dentro de estas actividades, la prensa podrá conocer más del trabajo de la Fuerza Aérea, confirmar así que hay un compromiso serio con la sociedad. Vamos a hacer una demostración a la prensa, las capacidades operacionales de la Fuerza Aérea con medios aéreos y operaciones especiales de la Fuerza Aérea y Estados Unidos. Este ejercicio combinado, ¿qué tanta importancia tiene para nosotros? Bueno, esto nace ante una inquietud presentada al jefe de la GRUCAN, del Grupo Consultivo, y cual se le planteó venir a entrenar y ofrecerle nuestro ambiente geográfico que tenemos acá en la Escuela de Comandos y nuestra capacidad de infraestructura, el cual vinieron a hacer una visita previa y les convenció totalmente de que esta es una zona muy buena para trabajar, y yo creo que es un gran paso que estamos dando porque nos estamos entrenando con una fuerza de primer nivel. La operación de extracción utilizada actualmente en el BRAEM será una herramienta muy útil para auxiliar heridos en una zona de difícil acceso. Para nosotros como operaciones especiales, FAP es básicamente el eje de las operaciones CISAR y también SAR que realizamos a nivel nacional. El helicóptero Mi-25 realiza el apoyo aéreo a las fuerzas de superficie direccionado, ¿no?, por las Fuerzas de Operaciones Especiales en tierra, puede decirse en el terreno táctico, en el campo táctico, ¿no?, en combate, en caliente, como decimos. Luego de estar en la rampa de aeronaves, los periodistas se reunieron en la torre multipropósito, donde no solo se mostró cómo armar una caja de víveres, también se simuló la caída del mismo como si fuera desde un paracaídas. Algunos periodistas probaron los víveres secos y otros se atrevieron a arrojarse desde la torre. Los comandos de la USAF brindaron algunas palabras a la prensa. Like I said, we're here to exchange tactics, techniques, procedures, and best practices with the Peruvians, with the Air Force, and we're here to show them what we can do. They're here to show us what they can do, and we're here to learn from one another. We chose Peru because Peru's a key partner in South America. Colombia's another one. We just feel like there's a lot to learn, and we want to partner with nations who want to partner with us. Peru is one of them. Una sorpresa al término de las actividades fue la sensación. El bus de reporteros y camarógrafos no se esperaba la intervención de los comandos. ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Alto, nadie se mueve! ¡Bienvenidos a la base aérea de Vítor! ¡Acá queda Vítor! ¡Cuna de los operadores especiales de la FAP y Dragones del Aire! ¿Qué opinan los periodistas acerca del vínculo con la sociedad y la experiencia ganada en estas demostraciones? Parece bien que la FAP, digamos, se acerque así más a la población, dando cabida a que los medios de comunicación informen y sepan y conozcan lo que ellos hacen. Y más aún ahora que se viene lo que es el fenómeno Niño, es bueno saber cómo va a ser la respuesta de la FAP de cara a lo que es esta situación ante cualquier eventualidad, ¿no? No solamente en Arequipa donde nos encontramos, ¿no? Para mí ha sido extraordinario. Yo salté por la torre, fue emocionante. Cuando estaba arriba ya me dio un poco de temor, ¿no?, al saltar al vacío, pero luego digo, bueno, ya, lo haces o lo haces, porque me pongo a pensar que en algún momento nosotros podríamos estar en la situación donde tendríamos que rescatar a alguien, ¿no?, y vencer nuestros miedos es fundamental para poder ayudar a las demás personas.
Estas operaciones conjuntas y otros ejercicios serán practicados en vista de que el fenómeno del Niño podría ser fuerte más adelante. Los periodistas quedaron conformes con su visita a la Escuela de Comandos en Arequipa. Con la cámara de Milwar Andrade, informó Luis Polín para FACTV.